jardinero para cuidar de una flor tan bella como usted, Angélica? Es usted un caballero, don Manuel. Lástima que su especie esté en extinción. Ah, caray. ¿Lo dice usted por lo traqueteado o por lo galante? No. Por supuesto que por lo galante. Muchas gracias por la flor, Angélica. Pero en ese caso, usted se merece un ramo por lo linda y por lo sensata. Exactamente, las chicas de hoy solamente se dedican a gozar, a divertirse, a tirar el dinero. Y cualquier comparación con las chicas de hoy y con su hermana Mariana es plena coincidencia, indirectamente directa. Es fácil divertirse y comprar cuando se tiene una herencia para derrochar. Yo no sé qué va a hacer de esta familia cuando Julián y Mariana se la terminen. Debería de ponerle un alto a mi mamá, don Manuel. ¡Ja! Angélica, mire usted, si el amor es ciego, el de madre es ciego, sordo, paralítico y hemipléjico. Pero mire usted, ya su madre verá y oirá cuando el aterrizaje sea forzoso. Y mucho me temo que eso será demasiado pronto. ¿Tan grave es la situación, don Manuel? Margarita, ¿pero qué tienes, muchacha? Mira nada más cómo te estás poniendo. ¿Qué tengo, don Manuel? ¿Cómo que qué tengo? Ya te hizo metástasis la hormona. Te estás llenando de bolas. ¡Viejo mañoso! Pero no te preocupes, yo tengo una inyección que puede curarte. Ay. Buenas tardes, doña Vicky. Buenas tardes, don Manuelito. Pase, pase, tome asiento, por favor. ¡Ay, solitario! Ahora hasta sus contrincantes son imaginarios. Si va a comenzar de nuevo a regañarme, mejor váyase, don Manuelito. ¿Sabe qué, doña Victoria? Yo creo que su difunto marido debió haber puesto una cláusula en el testamento para cambiar a la heredera universal en caso de enloquecimiento súbito. Ahora, después de ciega, sorda, deschavetada, alcahueta, ¿estoy loca? Sígale, sígale, don Manuelito, que al fin para eso le pago. No, bueno, y porque quiero que me siga pagando, se lo digo. Y porque cobro, quiero evitar que usted y su familia vayan a la ruina por consentir los despilfarros de sus hijos. ¿Y de casualidad usted no cobra también por hacer lo que yo le digo? Para vender un departamento de Polanco en 400 mil pesos, no tenía por qué haber contratado un abogado. Hasta Margarita podría haberlo hecho. Ay, no se enoje, don Manuelito. Comprenda que yo no podía esperar a un cliente a que me diera el valor real de lo que cuesta el departamento. Más vale pájaro en mano. Pues don Julián decía, más vale bien podrido que mal vendido. Y así es como amasó su fortuna. Don Manuelito, pero eran otros tiempos. Ah. Ya verá que con este dinerito salimos adelante. Pues no veo cómo, doña Vicky. Porque ese dinerito, como usted dice, solo alcanza para pagar las cuentas de sus hijos, de restaurantes, discotecas, bailes, pachangas, diplomados y cursos de los niños. Ay, no me diga, eso es dinero tirado a la calle. Don Manuel, pareciera que usted no tuviera hijos. Mire, doña Vicky, la paternidad es un acto de fe. Y a los hijos que mi mujer dice que tengo, les he enseñado a valorar el dinero. Y sobre todo, el trabajo que cuesta ganarlo. El mundo es de los vivos. Y los vivos viven de los que trabajan. Ah, yo por eso he educado a mis hijos a ser triunfadores. No sé por qué sus palabras me recuerdan al Moloya de Juárez. Por eso, la gente más importante de este país vive ahí. ¿O no? Ay, doña Vicky, no cabe duda que jugando solitario se suma, se resta y hasta se hace uno... ¡Don Manuel! Bueno, perdón. Ya le dije que para vender sus propiedades, hasta Margarita podría hacerlo mejor. Me he dado cuenta últimamente que no se puede quitar a esa muchacha de la cabeza. Ojalá. Ojalá. Vaya, vaya. Entonces, ¿qué, heredero? ¿Llegó
¿Vamos a comer algo? ¿Iba o qué? Ay, no, mejor pedimos sushi, ¿no? Y vemos unas peliculitas. Ay, tú me prometiste que vengas a sacar fuera y ahora me sacas. Está bien, está bien. Me voy a ir a bañar y regreso por ustedes. Oye, pero ¿sabes qué? Ahora sí, ¿no? Te traes una amiguita que valga la pena, porque tus amiguitas están como para los cocodrilos. Pues, ¿por qué crees que las traigo? Pues porque son tus amigas, me imagino, ¿verdad? Cocodrilo. Te bañas, ¿eh? Qué noviecito. Yo me siento muy bien. No veo por qué tenga que atenderme con usted. No, no. ¿De que estás bien? Pues claro que estás bien. Por eso te digo que, pues, te debes curar. Es que no tienes idea de lo horrible que es esa enfermedad. Te empiezan a salir las bolas en el pecho, en la cintura, en las piernas, y luego te invaden todo el cuerpo. A ver, ¿a poco te has visto que Mariana o Angélica o la señora Victoria se hayan empelotonado? No. Pues ahí está, porque ellas acudieron a esa inyección maravillosa que yo te digo. Y usted también las inyectó a ellas. ¿Qué quieres? ¿Que tengamos al niño? Bueno, es nuestro hijo, ¿no? Pues sí, pero es que yo no quiero un niño limpiando parabrisas en las esquinas. Nos tenemos que esperar a que mi tío muera porque es la única herencia que tengo. Ajá. Ya después vamos a hacer planes para el futuro. Pero es que yo estoy segura que cuando tu tío ve al niño, bueno, va a quedar encantado y seguro nos adelanta la herencia. Uh-huh. ¿En vacas? ¿O con qué? ¿Puercos? Ay, por favor. Bonita, te vas a ver de hacendada en Ciénega de Mata. Tenemos que esperarnos hasta que se muera para poder cobrar eso, venderlo y aquí disfrutarlo. Ojalá tuvieras tú el niño para que veas lo que estoy sintiendo ahorita. Nadie es perfecto. Ni siquiera yo. Mira, chula, la sobredosis puede inflar. Por eso debes tratarte con un especialista como yo. Cuando la vejete. ¡Ay! No hay peor lucha que la que no se hizo a tiempo, ¿verdad? Julián, don Manuel es un caballero. Si tú lo dices, Angeliquita, te creeré. ¡Ay, mamita preciosa! Mi niño, ¿cómo estuvo el partido? ¿No estuvo tan lleno el club? No, mamá, estuvo tranquilo. ¿Sabes qué? Invitamos a comer a Carlos y no tengo dinero. Dame 1,000 pesos, ¿no? Ay, no te preocupes, aquí tienes. Y recuerda lo que te dije, mamá. La semana que entras se reinaugura el hipódromo y yo traigo el mismo coche. Todos traen coche nuevo. Ay, pues a ver qué hacemos, pero tú estrenas tu carro nuevo. ¿Verdad, don Manuel? El muchacho bien puede usar un coche usado. Ah, no. Luego se pasa de moda, Ruquete, mire. ¡Julián! Se lo dije, no hay remedio. Ay, Margarita, acompaña al señor a la puerta, por favor. Ay, qué favorzote me está usted haciendo. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Mariana. Ay. Hola, mami, ¿cómo estás? Mi muñequita Barbie Sport. Oye, mami, ¿no me habló nadie? Sí, las Gómez Lora. Hoy tienen una fiesta y quieren que asistas. Híjole, mami, ¿me puedes dar dinero? Es que me tengo que poner algo nice, te juro que no tengo un solo trapo. Sí, cómo no. Gracias. ¿Me vas a dar dinero, mamá? Sí. Oye, ¿pero cuánto le piensas dar para un vestido? 5,000 pesos. ¿5,000 pesos para un vestido? No, mucho tú dinero. Cállate, ¿a ti qué te importa? ¿Cómo que cállate? Gracias, mami, ya me voy, ¿eh? No te vayas. Siéntate. Mamá, me tengo que bañar. También ustedes tengo se que... sientan. No, mamá. Tengo que darles una noticia. Se trata de un asunto familiar. Mami, es X. Resulta que me escribió mi primo, Domingo Rodríguez. ¿Primo? Sí, mi primo, el mío, el tío de ustedes. Ay, no lo recuerdan porque estaban muy chiquitos. Además, no se llevaba muy bien con Julián, que en paz descanse. Por algo ha de ser. Seguro algo se les ofrece y por eso ahorita viene a dar la cara, ¿verdad? Te equivocas. Él tiene muchas vacas, tierras. Además, viene a presentarme a su nueva esposa y a su hijito. Quiere que conozca la capital, se llama Pedrito. ¿Pedro Rodríguez? Ay, mami, tiene nombre de autódromo. Así ha de estar el pobre de Pedro. ¿Y qué piensas hacer, mamá? Ay, ¿cómo que qué pienso hacer? Pues ofrecerles la casa, ni modo que se vayan a quedar a un hotel. ¿Esos rancheros se van a quedar aquí? No, mamá, forget it, ¿eh? No, seguro viene prestando establo y a vaca. Mariana, te prohíbo que hables así de mis parientes. Aún no los conoces y ya estás hablando de ellos. Ay, no te preocupes, mamá. Hoy mismo le mandamos un telegrama diciéndoles que se pueden quedar aquí. Ay, gracias. Ya salió la defensora de los pobres. Bueno, tú no entiendes, ¿verdad? Yo tengo amigos. Imagínate el oso que me voy a echar que vengan. Están otros rancheros aquí sin educación. Ya, bájale, ya. Si se trata de moditos, se los enseñamos unas casitas de urbanidad y no hay problema. Mamá,
son hacendados y eso? Sí, hijo. ¿Tierras y...? Sí, claro que sí. Mamá, ¿y por qué entonces? Tú ya me conoces, que soy muy buena onda. Mira, si los quieres tener aquí en la casa, yo no tengo ningún problema. Tú les hablas o los invitas y aquí están. Ay, gracias, hijito. Entonces, cuento con ustedes. Por favor. Que no les van a hacer ningún feo. ¿Oíste lo que dije? Que no les van a hacer ningún feo ni a tratarlos mal. Ay, mamá, ¿cómo crees? Además son de nuestra sangre. Uy, ni lo repitas, que te juro que me dan náusea. ¿Saben qué? Lo que pasa es que ustedes tres están en mi contra. Están haciendo complot. Ay, no es posible. Los ranchos me persiguen. Primero Ciénega de Mata, luego los parientes perdidos de mi mamá de Sonora. Ya estoy harta, ya. Ay, me voy. Mariana. Ay, Mariana. Ay, esta Marianita no va a entender nunca. No le hagas caso, mamá. Está loca, está loca. Del mero norte al distrito he venido, a todos mis amigos vine a visitar. Aunque no comparo a mi pueblo querido con todas las cosas de la capital. Allá por el norte somos muy sinceros, gente de abolengo que sabe querer. Nos gustan los gallos, los toros, los juegos y llevar al brazo a una linda mujer. Nos gusta mirarnos muy bien a los ojos. Vaya recibimiento. Ni siquiera fueron por nosotros al aeropuerto. Ay, pero comprende, Domingo, que no les avisamos a qué hora llegábamos. Pues bien, podían habérselo imaginado. Este no es Hermosillo, aquí llegan cientos de vuelos. No, será el sereno, pero amor son hechos y no buenas razones. ¿Y tú qué dijiste? Voy a saludar con sombrero ajeno, ¿no? Vete para acá. ¿Ah, sí? Todavía falta el lechón y el chivo. ¿Y qué quieres? ¿Que los cargue yo y a ti también? Oh, pues, ¿quién lo entiende? Ya, Pipián, venimos a disfrutar las vacaciones. Será para ustedes, porque yo ni aquí descanso. ¡Ande, cuélele! ¡Oh! ¡Tócale! Oye, oye. Oye, ¿por qué no van a abrir la puerta ustedes, eh? Dile a Margarita que para eso está, ¿no? Pues, ¿no te acuerdas que Margarita se fue a comprar tus cosas para la fiestecita que quieres organizar? Bueno, ¿y qué? ¿Quieres que vaya así? O bueno, tú, heredero, ¿por qué no vas? Para eso estás aquí, ¿no? ¿Sirve de algo? Sí, espérame tantito, agarra tu ficha, bye. Híjole, herederos. Ay, cuñadito, cuñadito, yo no sé de qué le sirve a Julián haber estudiado tantas cosas, academiología postuniversitaria y tanto... Es un flojo, un haragán. Cálmate, el burro hablando de orejas. No, no, mi amor. Tranquila. Lo mío es muy diferente. Es eficiencia neoliberal transmonetarista. ¿What? Sí. Mira, cuando mi tío deje de existir, pues tendré que reconvertir la oferta disponible a las ventajas comparativas del factor de la producción menos favorecida. Eso es eficiencia neoliberal transmonetarista. ¿Me entiendes, mi amor? Ay, mi amor, ¿eres tan listo? Perdóname si a veces te presiono, chiquito. Lo que pasa es que... Ay, bueno, ya, no me hagas caso, tienes razón. La verdad, tú solamente debes de aceptar las ofertas que te merezcan. Es que eres muy inteligente. Ojalá nuestro hijo sea como tú. Vamos a la alberca, ¿no? Esta es la casa de doña Victoria de la Fuente, ¿verdad? Sí, pero hoy no queremos fruta. ¿Usted es el tío Domingo? Y por lo que veo, tú debes de ser mi sobrino Julián. Sí, ¿y cómo lo notó? Pues por la misma cara de pasguato que tu difunto padre. ¿Es mi tía y mi primo? Uh-huh. Adelante, pasa. Pásale. Hola. Hola, buenos días. Pásale. La casa está igualita, nomás más deteriorada. Bonita casa, primo. Pase por acá, tío. Bueno, ¿y dónde está tu mamá? Ahorita mismo le aviso, ¿eh? Domingo,
primo, qué alegría, Victoria. Qué gusto me da verte. Pero mira nomás, prima, cómo te dejó el difunto, hombre. Pues que te hicieron, te corrieron sin aceite, ¿o qué? Domingo, por favor. Pues es la verdad. En cambio, tú, se ve que no has perdido el tiempo. Pues, ¿qué querías, hombre? Que me quedara viudo para siempre, como tú. No, 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 yo como dice el dicho, el hombre tiene la edad de la mujer con que está casado. Y te sientes chambelán, ¿verdad? Bienvenida, prima Consuelo. Gracias, Victoria. Oiga, tío, ¿y por qué no habían venido antes? Pues, ¿cómo por qué, mijito? Uno también tiene su orgullo. Y después de los desprecios y los desaires que nos hizo pasar tu difunto padre, pues cualquier día vamos a venir por aquí. El rencor es como la basura. Entre más pronto te deshagas de él, mejor. Si no, te apestas todito. Mira, este es mi hijo Pedro. Es el mismo escuincle, ¿te acuerdas? El que tu marido le amarró las manos para que no fuera a romper las porcelanas. Domingo, por Dios. Pues es la verdad, mi vida. Oye, ¿qué onda con los gritones, eh? Ve nada más qué nacotes, ¿de qué circo lo sacaron? Ay, qué oso, cállate, creo que son los parientes rancheros de mi mamá. Cállate. Étale, étale, despabílese, hombre. Manda, pa. Salude a su tía Victoria. Mucho gusto, tía. Mi papá se acuerda siempre con mucho cariño de usted. Hasta se me afigura que ya la conocía. Claro que me conoces. Nada más que no me recuerdas porque eras un bebecito. Mire, tío. Permítame presentarle a mi hermana la menor. Ella es Angélica. ¿Qué tal, sobrina? Tío, mucho gusto. Y así me gusta que me llames, ¿eh? Tío. Bienvenidos. Mira, este es mi hijo Pedro, tu prima. Mucho gusto, Pedro. ¿Cómo le va, prima Angélica? Bien, Pedro. Ay, ¿cómo le va, prima Angélica? Arrímese, hombre. Pues, ¿qué no conoce el dicho? A la prima se le arrima, lléguele. ¡Qué confianza! Déjalo, Consuelo. Bien, lo dice por experiencia. Mariana, aquí están tus tíos. Ven, salúdalos. ¿Qué fachas son esas? ¿Qué, mamá? Pues, ¿cómo que es que estoy vestida? Me estaba soleando. Además, tú me llamaste. Hola, tío. ¿Qué tal, sobrina? Es tu tía Consuelo y tu primo, Pedro. Hola. Él es mi novio, Carlos Rincón Gallardo. ¿Usted es de los Rincón Gallardo de Ciénega de Mata? No, yo soy de aquí, la capital. Ah, qué bueno, porque los de allá me deben unas vaquillas todavía. ¡Mucho gusto! ¡A sus órdenes! Patrón, fíjese que el chofer, Primero salude y quítese el sombrero pelado majadero, hombre. ¡Salude primero! ¿Cómo están? Bien todos, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo están en la casa? ¿No se ha enfermado nadie? ¡Qué gusto me da, hombre! Pues a ver cuándo llevan los niños a la casa para expulgarlos. Pero luego los veo, ¿eh? Pues fíjese, patrón, que el chofirete no me quiere aflojar las maletas si no le aflojo la dejada. Hombre, sí, cierto, se me había olvidado. ¿Y cuánto es de la dejada? Pues dice que 150 pesos. ¿150 pesos? Este chilango ya nos vio la cara de fuereños, hombre. A ver, tú, mijo, ¿no traes ahí algo de suelto? No, pa, yo no traigo nada, chico. No, pues, de todas maneras hay que cambiar. A ver, tenga. Tenga, vaya a pagar. Y cuidado, porque ese a 500 no le vayan a ver la cara de tarugo. ¿Sabe qué? Yo le cambio. El taxista seguramente no va a tener. ¿Le doy uno de 200? Aquí está. Gracias, patrón. ¿Pero qué hacemos aquí parados? ¡Pasen! Están en su casa. Gracias, prima. Hombre, por cierto, te trajimos esta frutita del rancho, pero pues se rompió el guacal y acá la Consuelo dijo una canastita. Primo, tú tan cortés como siempre. Lo cortés no quita lo Rodríguez. Y bueno, tito, como único hombre y futuro sostén de la familia, me tomé la libertad, mamá. Y ya organicé lo de las habitaciones. Ya está todo. Y por el adobo, pues no se preocupen. ¿El qué? El adobo. El mozo, el chaparrito. El pipián, mijo, también es mole. El pipián. Ay, el pipián, bueno, se queda con el jardinero. No hay ningún problema. Pero si me gustan acompañar, los llevo a la casa. Claro. Vamos. Sí, por aquí. Por cierto, mijito, ahí le encargo mi cambio, los 300 pesos. Sí, señor, no se preocupe. Seguro es de Ciénaga de Matas. Ay, primo. Es que esto no hay quien lo aguante. ¿Qué van a pensar mis amigos? Estos rancheros son de náusea. Aparte, tu tío ese me dejó la mano, pues... Hijo, no sabes qué duro me apretó, ¿eh? Me dejó como anestesiada la mano.
Ay, ni te quejes. Bien que te clavaste 300 pesos. Yo ya estoy en la mujer. Hablan a huecos, que ahí les va el golpe. Hay que les dar tantito. ¿Qué es esto? Es la fase biológica del tocino que te jambas en las mañanas. Híjalo, híjalo. ¡Más duro! ¡Más duro! Dani, ya veniste. Pero Domingo, ¿qué formas son esas de tratar así a tu mujer? ¿Y eso por qué? Pues, ¿cómo que por qué, tío? Si casi la estrella contra el closet. ¡Hola, vieja! No se fijen, es costumbre. Pues, ¿cómo quieren que me quiten las botas, hombre? Traigo las patas bien hinchadas por el viaje. Néstor, bueno, ¿y ese tal Carlito Rincón Gallardo, a qué se dedica? ¿Qué pintos toca aquí? Es de muy buena familia y tiene un tío riquísimo en Jalisco. Te lo dije, vieja. Es de los de Ciénega de Mata. El hombre que niega a su familia no es de fiar. Hay que tener mucho cuidado con él. Claro que tenemos cuidado. Él es el heredero de una preciosísima hacienda. Imagínate, tío. Está esperando que se le muera el tío para casarse con mi hermanita. Pues bonito, bueno, para nada se puede encontrar tu hermanita. Esperar un muerto para que le resuelva la vida. ¡Qué barbaridad! Bueno, prima, ¿y tus hijos a qué se dedican? Son muy buenos y muy generosos. Sí, pero a ver, por ejemplo, Juliancito, ¿qué carrera estudió? ¿Para sinvergüenza como tu difunto? No, él no estudió para abogado, él es... Licenciado en academiología postuniversitaria. ¿Licenciado qué? Academiología postuniversitaria, tío. ¿Y eso en qué se trabaja? Bueno, lo que pasa, primo, es que él no ha encontrado un trabajo a su nivel. Ay, le ofrecen unos sueldos como si fueran de kermés. Bueno, pues por algo hay que empezar. Yo al principio fui peón y de medio sueldo. Afortunadamente, mis hijos no quedaron al desamparo. Cuando murió Julián, ¿por qué tienen ellos que humillarse para buscar un trabajo si ellos tienen una herencia? Pero no hay herencia que dure 100 años si no la trabajas. Mira, prima, discúlpame que me metes lo que no me importa, pero si por la favor, gente no trabaja... Por favor, venimos de vacaciones. Lo que queremos es que todos se diviertan. No, tía, déjalo. Ojalá que alguien le haga entender a mi mamá. Ay, lo que pasa es que Angeliquita se preocupa por todo. Debería hacer lo que sus hermanos, irse a divertir, si todavía es una chiquilla. Claro, Angélica. Es más, tú vas a ser nuestra guía. Yo quiero que Pedro conozca Chapultepec, el Zócalo, Xochimilco, Reforma, las pirámides, que conozca sus raíces. Ay, claro que sí, tía. Me daré muchísimo gusto. Tienes razón, mi vieja. Discúlpame, prima. Todos nos vinimos a divertir y nos vamos a divertir mucho. Especialmente mi Pedrito, hombre. Ese desde Buki no ha dejado de trabajar, pero desde que sale el sol en la mañana. Claro, que a él sí lo enseñé, que hay que vivir ganándose con el sudor de la frente. Domingo, por favor. Bueno, pues ya le estoy diciendo que nomás nos vinimos a divertir, hombre. Claro que primero hay que ganar el dinero para divertirse. No, Mariana, no. No puedes hacer esas cosas. Tienes que ser más cortés con tu tío, con tu familia. ¿Tú no entiendes mi situación? Mañana tengo aquí una fiesta con los del club y van a ver estos patanes. ¿Qué van a pensar? Qué horror. Pues, ¿qué van a pensar? Mira, ¿por qué no le dices a tu mamá que se los lleve al club? ¿A una cena al club? Ahí está. Después vamos a hacer algo para que se vayan rápido. Además, si le llego a decir algo a tu tío, seguramente de un puñetazo me rompe la cara. Yo estoy seguro de que ni las manos meterías, ¿verdad, Carlitos? Ay, Juliancito. Madura, ¿tú crees que yo me voy a poner al tú por tú con un naco como tu tío? Por favor. Oye, espérate. Tranquilo con lo que hablas de mi tío, ¿eh? Porque yo no encontré una persona tan buena como él. Mira quién lo dice. Yo no le veo nada de particular. Ay, cuñadito, ¿no será que viste la cartera de tu tío muy abultada y entonces eso te hizo cambiar de parecer? Mira, ilustre heredero. Lo que pasa es que yo no pierdo el tiempo como ustedes. Ustedes se la pasan vivoreando y ni siquiera se han dado cuenta de que entraron las 7 vacas gordas por la puerta de esta casa.
¿Que no nada más eran cuatro? ¿Qué quieres decir? Nada. Que me acabo de enterar de que nuestro tío es uno de los hacendados más ricos de todo Sonora. Y que viene aquí al DF a comprar una maquinaria agrícola que le va a costar como unos 3 millones de pesos y lo va a invertir en la expo esa que es ahorita ganadera agrícola, no sé. Tu tío, mi tío, el ranchero. ¿3 millones de pesos, por favor? Sí. ¿Qué tiene de risa? ¿No me crees? Pues no. ¿No? ¿Quieres una demostración? Mira. Nada más para llevar al primito Pedro de compras, me dieron 1,000 pesos para la gasolina. 1,000 pesos. A ver. A ver qué. Así que de aquí en adelante, mucho cuidadito, con lo que dicen, piensan y hacen del primo y de la familia, porque si nos escuchan. ¡Oye! ¡Primo! ¡Pásale! ¡Claro! Pasa a tu casa, pásale. Pásale. No, prefiero no molestar aquí. ¡Chero, primo! No, hombre. Usted no molesta. Es más, estábamos hablando de su queridísimo padre. Gracias. Oye, pues ya estás listo, ¿no? ¿Nos vamos? Pues ahí te ves, heredero. Dios. Ándale, vámonos ya. Con permiso. Ándale, ya vámonos. Pobre de tu primo, lo dejaste anonadado. Ay, cállate, qué asco, pobre campesino. Bueno. Al fin que se fue Julián y podemos hablar solos, pues vamos a ver qué vamos a decirle al doctor acerca del problemita. Cállate, no le digas hacia tu hijo. Mira, mi amor, lo que pasa es que no quiero verte cargar pañales y cambiando al niño y todas esas cosas. Eres muy joven. No pensabas lo mismo en Acapulco, ¿verdad? Tú tampoco. Además, yo no olvidé las píldoras. Cállate y déjame en paz. Tiradas aquí, pues, nunca sabe uno. No les hagas caso, hombre. Mejor véngase para acá, mire qué buena está la tabla de picar. Oiga, ¿y no prefiere que venga la prima? Con eso de que la prima se le rima, pues, quién sabe. ¿Qué pasó, hombre? Qué gustito, hijo, qué bárbaro. Pues, si nomás es un dicho, no lo tome tan en serio. Pues, ¿con qué cosa salí antes de conocerme? Uy, hombre, pues, no empiece. ¿Qué es eso? De verdad, qué decepción. A ver, presta para acá, deja ver si Victoria tiene una plancha. Ándele, vayas a planchar con la prima. A ver si así. Aquí tiene usted 250 mil pesos como parte de la hipoteca de la casa. Perdóneme, doña Victoria, pero no puede conseguir la cantidad por menos del 85% anual. ¿Y eso es mucho, don Manuelito? Despierte, señora, por favor, despierte. ¿Ese es un robo disfrazado de crédito? Ay, mire, lo importante es que ya tengo el dinero para comprarle el carro a Julián y para atender a mis parientes. Después ya veremos. Después, y ese después nunca llega. Doña Victoria, piense, por favor, piense. Aún es tiempo de anular ese contrato, de salvar su casa, de que su familia no quede en la más completa ruina. ¿Y no es eso lo que estoy haciendo? Bueno, el que por su gusto muere. Ah, ahora está muerta soy. Doña Victoria, por favor, mire, piense usted en esto. Aquí en esta casa nadie genera un solo centavo. Usted le da a todo mundo y nadie le da a usted. ¿Y qué quiere usted que haga? Pues que no se deje usted llevar por los mimos de sus hijos, doña Victoria. ¿Los trata usted mejor que a Ricky Ricón? Claro, le conocen su lado flaco y abusan de usted. Recuerde que esta casa es lo último de lo que le dejó su difunto esposo, don Julián.
Por Dios, Manuelito, no tiene usted por qué recordármelo a cada rato. ¿Y cómo no hacerlo, doña Victoria, si es un compromiso que yo adquirí con su difunto esposo? Pero veo que los temores de don Julián son ya una triste realidad. Manuelito, no sabe cuánto le agradecemos todo lo que está haciendo por nosotros. No me lo agradezca, doña Victoria. Lo único que siento es no haber sido lo suficientemente listo para impedir que la situación llegara al grado de tener que hipotecar esta casa. Que Dios nos bendiga, doña Victoria. Venga conmigo. Ay, no, 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 por favor, no. Si es un secuestro, no vaya a mocharme las orejas. Duele mucho, por favor. No, yo no soy ningún asaltante. Soy Domingo Rodríguez, el primo de Victoria. Oh, sí, sí, perdóneme, perdóneme. Qué susto me llevé, pero ya ve cómo están las cosas actualmente. Me presento. Soy Manuel Izquierdo para servirle. Ya lo sé. Lo que no sabía, bueno, ni siquiera me imaginaba lo mal que andan las cosas aquí en esta casa. ¿Ya se enteró? Así es. Y yo creo que usted y yo nos vamos a encargar de enderezar los asuntos de esta casa. Por vía de mientras, aquí tiene. Es un cheque de 250 mil pesos para lo del anticipo. Y de la hipoteca bandolera esa, quiero que me recupere la escritura. Con todos los intereses, cueste lo que cueste, dígame nomás y yo le hago el cheque y que nadie se entere. ¿Le piensa quitar la casa a doña Victoria? Bueno, los chilangos piensan que el león es de su condición. Qué barbaridad, hombre. Al contrario, lo que quiero es que la recuperen. Pero sí les voy a enseñar a que paguen lo que deben y a que se ganen lo que se gastan. ¡Ay, hasta que llovió en Sayula! Y chaparrón les va a caer en Caborca, no agraviando al presente. Espero sus noticias. ¡Claro que sí! ¡Ándele! ¿Entonces qué? ¿Venimos una botella? Lo que quiera, chiquita. ¿Verdad, primo? ¿Sabe qué, primo? Yo creo que mejor no. Este lugar está muy muerto, hombre. Aquí parece velatorio. No, primo, hombre. Es que es temprano. Ahorita se llega la gente y ya se pone muy bien. Él se va a poner bien, soy puro macho, hombre, aquí. Bueno, sin agraviar a la señorita, ¿verdad? ¿Qué pasó, primo? Mire, ¿por qué mejor no nos vamos a un lugar que me recomendaron? Se pone re bien y vamos y bailamos y invitamos a Marianita. ¿Qué le parece? ¿Mariana? Mariana, pues está comprometida con Carlos. ¿Cómo la vas a invitar? Pues que tiene, hombre. Si no la voy a... Nada más la voy a bailar. Si te queda bien grandota, ¿cómo la vas a bailar? No la voy a cargar. ¿A poco no? Oye, ¿sabes qué, primo? Mira, la verdad es que yo conozco a Mariana y si la mando a traer, se va a traer a toda la gente de la fiesta. Y ahí que se los traiga, hombre, que se los traiga, yo invito. ¿Y tú invitas? ¿De veras? Gracias. Toma, mi reina. Gracias. ¿A qué le pagan, por favor? Lo mando con los cigarros, 15 pesos. A ver... Ahí quédese con el cambio, amor. Muy amable. No, ¿sabes qué? Le voy a hablar a Mariana, ¿eh? ¿Qué pasó, mi alma? ¿A qué horas me va a traer la cena? Espéreme, déjeme terminar de limpiar la mesa. Además, todavía ni se baña y ya quiere cenar. ¿Sí será? Ah, hijo, ¿y para qué quieren que me bañe si todavía no desquito el agua de la semana pasada? Debería de darle vergüenza, en lugar de andarlo gritándolo a los cuatro vientos. Como si fuera una gracia. ¿Y qué que me oigan si yo no nací de contrabando? Ándale, chula, porque ya la solitaria me anda masticando la tripa. Hijo cochino, ha de estar todo lleno de gusanos. ¿Cómo se atreve a andar en esas fachas en esta casa tan lujuriosa? Mire, mire, en vez de regañarme, apúrese mi alma si no quiere que me la coma usted. Ya quisiera, viejo mañoso. Canapés como este no se dan en metates. ¿Pero qué tal en el petate, huerca? ¡Ya llegó porque lloraba en raza! Espérate, no. Mira, este lugar estuvo en tu rancho. ¿Por qué no estás aquí? ¡No se me pasa! ¡Dale, primo! No, primo, no. Ahorita vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¡Pásenle, pásenle! No, esto es broma. Ay,
mamacita. Muévete, Naco, muévete, Naco. No hay una gente bien. Ven a ese lugar. ¿Una gente bien? Te dije que nos hemos quedado en casa de las Gómez Lora, no es posible. Mira, cuando a mi coche se le acabe la corriente, aquí lo voy a traer. ¿Tú no te conoces estos antritos, Marianita? Ah, cállate, ¿sí? ¿Qué hacemos? No sé, él dijo que invitaba, ¿no? Pues a la gorra. Pues a la gorra, y aparte va a pagar muy caro ese capricho. Cuidado con las piedras, ¿sí? Las arañitas, ¿verdad? ¿Arañitas? ¡Qué barro! Órale, primo, a darle duro al taconazo. Que suene fuerte de puntita y de talón. Por la cintura. ¡Pásenle, pelado, que esto se va a poner buen, hombre! A ver, primita, usted ya. ¡Eh, Juanjo! Sí, dígame. Aquí a los señores lo que quieran. Una de Don Periñón, o de cristal, pero bien fría. Discúlpeme, pero solo puedo ofrecerle bebidas nacionales. Ay, qué raro, ¿eh? Mire, ya le dije, aquí a mi socio lo que pida. A ver, toma, llévese. Sí, señor. ¡Ey, ey! A mí me traes una chihuahua bien oxisa, ¿eh? Por supuesto. Perdón, ¿pero qué es oxisa? Pues bien muerta, paisano, hombre. Oiga, socio, ¿me permite aquí con la señorita? No sé, pregúntele a ella. No, prima. Véngase, vamos a sacarle bebidas. Vale. Me voy. Oye, ¿qué onda con la mañana, ¿Pues qué onda? ¿De qué? ¿De qué? Se la llevó a bailar el primo este, el ranchero. Es su primo. Pero es lejano. Pero su primo, aparte es un naco, nunca lo va a pelar. Aparte, Julián le está agarrando ahí a tu novia. Pero ese cuate, es ese cuate, somos amigos. Cuates. Por la cintura rodéle con el brazo y poco a poco que venga el amor. Yo no voy a bailar esta nacada. ¿Tú? Yo con esos nacos ni loco, hombre. ¿Y qué es esto? Las copas de cristal. Copas de cristal. Es champaña, es champán. Disculpa, no tenemos otra. Disculpa, ¿sabes qué? Ya. Pero sácate rápido, hijo. Es nacos. Del mero norte al distrito he venido. A todos mis amigos vine a visitar. Aunque no comparo a mi pueblo querido con todas las cosas de la capital. Allá por el norte somos muy sinceros. Gente de abolengo que sabe querer. Están los gallos, los toros, los juegos y llevar al brazo a una linda mujer. Nos gusta mirarnos muy bien a los ojos porque no tenemos nada que ocultar. Cuando andamos con cosas somos muy derechos. Hay que ser consciente y saberse ubicar. Te juro, brother, te juro que ahorita que llegué le voy a romper toda. Se la voy a romper, me cae. ¿Para qué le pegas? Es un naco, es un ranchero. Sí, es un ranchero, pero está bailando con mi novia, hijo. Y ahorita te juro que ahorita me tienes que ayudar, brother. Me es tienes tu novia. Que ayudar porque yo te quiero, me cae. Tú eres mi hermano y por tu yo novia yo... Es más, vamos a bajar a pegarle. No, no, deja que suba. Yo ahorita te juro que le agarro. Lo agarro, me cae, que yo, sí. Yo agarro a Julián, me haces tú. No, agarras a nadie. Yo agarro a ese chico. Me agarras el chaparro. Este, no, que desquite por ranchero. Yo te quiero, me cae. Para que dar brincos si el suelo es parejo. Para que dar vueltas y al mismo lugar. Más vale que tengas un pájaro en mano que mirar un ciento en el aire volar. Otra vez prestigio y honor mucho tengo. Mi padre y mi madre de herencia me dio. No temo a la muerte. Pero qué bárbaro, si parece que los corrieron sin aceite como ese papá. A ver. Carlitos, y parece que tú la pagaste, oye. El que nunca ha tenido llega a tener. Por eso. Es que esas cosas están contaminadas, hacen daño. ¡Ey, huerco! Ahora sí tráete algo potable para tomar. ¿Qué tal un tequilita? Ándale. Ay, pero please, que se ha importado, ¿no? Si no, no. Pues sí, aquí a mi prima lo que pida. A ver. Enseguida. Oye, Pedrito, ¿y no es muy aburrido el rancho? Ah, ¿cómo cree, prima? Imagínese el cielo azul, el aire, los espacios abiertos. Ay, no sé, yo siento que de todos modos me asfixiaría. ¿Cómo cree? Incluso la puedo llevar a montar. O a comerse unas coyotitas recién hechas, ¿qué dice?
lo sé. Mire, si después de Cotitlán todo México es bonito, créame. Pedro, ¿qué cosas dice? Pareces loco riéndote tú solo. Es que me hacen mucha gracia estos monos. Esta doña Borola se pasa la vida haciendo al infeliz al pobre de Regino Burrón. Yo esta vieja ya lo hubiera agarrado a sabanazos. ¿Y tú por qué no te quedaste aplastadota como todos los demás? Hoy es domingo, debe de ser menos la pena, ¿no? No pude dormir anoche. Estuve muy inquieta. Pues es que vives como en un comal, mujer. Lo sé, Domingo. Lo sé. ¿Por qué no haces algo para remediarlo? No sé qué hacer. Solo tengo a mis hijos. Por ellos he dado todo, todo. Incluso hasta mi vida personal. Para eso Dios te dio a tus tres hijos. Tres hijos que viven en una fantasía. Una fantasía que tú has fabricado. Ahora que si me lo preguntas, pues, de tus tres hijos yo creo que Angélica es la que menos se lo cree. Ya no me regañes. Quisiera poder confiar en alguien. Créeme, puedes confiar en mí. Fantasías. Solo fantasías. Así hemos vivido. ¿Qué serán de mis hijos cuando se den cuenta de cuál es su realidad? Esas lágrimas son el principio de una nueva vida para ti y para tu familia. A mí no me preocupaba tanto las tonterías de ellos como tu ceguera, el que no pudieras reconocer la realidad. Ya no sé qué hacer. Lo he perdido todo. Todo. Hasta esta casa. Ya no tengo nada. La casa es tuya, Victoria. Es tuya. Pero eso no tiene importancia. Lo importante es que esta situación no se vuelva a repetir. Tienes que enseñarlos a trabajar, a que se comporten como hombres y mujeres que ya son. ¿Cómo? ¿Que la casa es mía? Es tuya. Yo la compré. Y la vas a recuperar. Pero con el trabajo de tus hijos. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Preciosa madre. Buenos días, hijo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien. Bien, bien. Está bonita la mañana, ¿verdad? Pues yo diría bonita la tarde. ¿Qué razón esta de levantarse, hombre? Ay, bueno, tío, lo que pasa es que estuvo bien duro el tiroteo toda noche. Estuvo... Tu cafecito, mi amor. Gracias, mi amor. Buenos días, tío. Buenos días. ¿Y Pedro? ¿Pedro? Pedro ya no tarda, se estaba tomando un saldo pues nada más. ¿Está malo? Ah, no, no. Está como el menudo de Sonora. Toda la noche hirviendo y amaneció crudo. No, 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 lo que pasa es que traía un malestar en el estómago nada más. Ah, sí, me vas a decir que estuvieron tomando agua bendita. No, tío, pero, bueno, precisamente no es eso, pero... Es oye, mamá, ¿no ha llegado Carlos? No, hija. Buenas tardes, hijita. Hola, tío, perdón, no lo había visto. No, pues es que está muy chiquito. Ay, hermanita, entre tú y Margarita no hay mucha diferencia, ¿eh? Cada quien es el arquitecto de su propio destino. Pues yo diría que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. No, tío. El mundo es de los vivos, y los vivos viven de los que trabajan. El mundo es de los que trabajan, y el trabajo dignifica. Órale, mamá, ahora qué mosca te picó. O abejorro. Gracias por lo que a mí me toca. Mariana. Ay, mami, no te dejes impresionar. A las vacas se les enseña fuetazos. Pero pues, ya no estamos en la era paleozoica postclásica. Aprende a demostrar que vivimos en una ciudad, no en un rancho furris. Mariana, por favor. Ay, mami, ¿por qué no mejor te llevas a mis tíos en la tarde al cine o algo? La verdad no creo que les interese mucho la reunión. No, no, mijita, por nosotros no te preocupes. Nos iremos a dar una vueltecita para no estorbar. No, tío. No, tío, ¿cómo crees? No es que estorben. Lo que pasa es que es una reunión de jóvenes y no creo que se diviertan mucho. Ah, no, pues sí. Buenos días. Buenas tardes.
Hola, mi amor, qué bueno que llegaste. Aquí el aire se corta con un cuchillo. Oye, a ver si nos haces unos juguitos de naranja, ¿no? Y nos los llevas al jardín, por favor. El que quiera jugo, que lo exprima. Déjala, mamá. ¿Qué van a pensar los tíos? Perdón que no los pueda acompañar. Yo te acompaño. No. Mamá. A esa hijita tuya, Mariana, le hacen falta unos buenos cuartazos en las nalgas para que no se pueda sentar siquiera en una semana. Eso, tío, se los debería dar a usted mismo. Pero buenos, para que se le quite. A usted le toca más o menos lo mismo, licenciado en academiología postuniversitaria. Bueno, para nada. Sí. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Angélica. Qué carita, pero qué tal la noche, ¿eh? No, si casi ni me divertí, Consuelo. Se me duele muchísimo mi cabecita, Consuelo. ¿Quieres que te prepare alguna cosa, Pedro? No, ¿cómo crees, Angélica? Ya me tomé no sé cuántas medicinas. No, ahorita te busco unas aspirinas. Ay, eres un ave. ¿Pero qué tal la pasaste anoche? Pues la mera de verdad, sí me divertí. ¿Entonces para qué te quejas? Si no me quejo, lo que pasa es que no se me quita. Mira, Pedro, con esto te vas a sentir mejor. Gracias, Angélica. Qué bueno que te hayas divertido. Como dice tu padre, has trabajado mucho y te lo mereces. Pero ten mucho cuidado con quién te juntas, ¿eh? Oye, sí, vamos a hacer el jugo. Creo que quiero estar aquí cuando lleguen las visitas de tu hermana. Ay, no se fije, tía. ¿Cómo? ¿Va a haber fiesta? Sí. ¿Con Mariana? Sí. ¿Para qué se van? Va a estar buena, yo creo. ¿Tú quieres más fiesta, tú? No, yo no necesito. Qué muchacho este, qué bárbaro. ¿Qué pasa, chiquito? Nada. Ay, mi amor, ¿cómo no te va a pasar nada? Te estoy viendo. Nada te estoy diciendo. Ay, mi amor. Mira, estoy bastante enojado contigo, ¿eh? El oso que me hiciste hacer anoche fue de lo más ridículo, hombre. Ay, mi amor, no seas tonto, por favor, ¿sí? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? No entiendo, ¿eh? Ahí toda la noche con tu primo. Di que me pude contener, pero estuve así, así de nada, de romperle. Y nada más me contuve por ti. Ay, mi amor, si hasta parece que no me conoces. Niña Mariana, que aquí le mandaste a la niña Angélica. Ay, déjalo ahí. A ver, tú, gonorreico, dame una cerveza bien fría, ándale. Sí, patroncito. Oye, te quitas ese sombrero que estamos en una casa decente. Y esas ropitas también, ándale. Ah, hijo, pues ¿cómo quiere que ande encuerao? La envidia le iba a dar. ¿De qué te ríes, eh? ¿De qué te estás riendo? Eres una descarada. Ayer me dejaste toda la noche ahí y te fuiste a bailar con tu primito. Bueno, mi amor, cálmate. ¿Qué tú crees que yo no sé qué es lo que hago? Dime, ¿qué estás haciendo? A ver. A ver, dime por qué ahorita que tenemos que casarnos no nos podemos casar. Pues porque... porque mi situación económica no me lo permite. Porque yo no te puedo dar los lujos, porque no me los puedo dar a mí. Porque yo no voy a traer a un niño a un rincón gallardo de la fuente así nada más. Sí, porque tu tío no acaba de morirse, lo sabes perfectamente. Entonces, mientras tu famoso tío te hereda, tenemos que buscar la manera de casarnos tú y yo. ¿Y cómo? ¿Por qué no me dices cómo? Mira, easy. Mi tío es riquísimo y Pedro es su único heredero. Así que para que tú y yo podamos casarnos, pues primero me caso con el baboso de Pedro. ¡Estás rematadamente loca! ¡Loca! Mi amor, tranquilo. No estoy loca. Estoy completamente cuerda. Mira, tranquilo, escúchame. Yo me ligo a Pedro. Nos casamos y está al lado creer que nuestro hijo es de él. Después me divorcio y le obligo a que me dé una pensión con la que podamos vivir tú y yo felices siempre. Acuérdate, los vivos viven de los que trabajan. Pues que Pedrito trabaje para nosotros. Pues sí, no lo había pensado. ¿Sabes qué? Nada más que para que tu tío afloje la pachocha, tienes que portarte como cedita con él, no como ahorita. Ay, no, ni muerta, ¿eh? ¿Todavía que tengo que cargar con el naco de Pedro? ¿Además quieres que soporte al Pancho Villa? No, que Pedro se encargue de él, que es su papá, no mío. Ay, mi amor. No cabe duda que has aprendido tanto, tanto conmigo. A ver, besito.
Estoy muy enamorado y me quiero casar con ella. Ya me imaginaba yo que tanta paseadita y tanta salidita iba a terminar en algo como esto. Pues comprenda, pa, que tarde o temprano me tenía que casar. No, pues si yo nunca esperé lo contrario, pero una cosa como esta es muy seria. Tienes que pensarlo. Pensarlo con la cabeza, pero con esta. Oye, pa, si supiera que ya lo he estado pensando todos estos días. Pues sí, mijo, pero luego te vas a arrepentir. Una esposa es para toda la vida, en las buenas y en las malas. Y esta muchachita Mariana, yo no la veo que sea muy fácil sacarla de la capital para meterla en un rancho. Ah, pues es que ya no vamos a vivir siempre en el rancho, pa. Bueno, ya le prometí que 3 o 4 veces al año la voy a traer para acá, para la ciudad. Y bueno, el resto del tiempo lo vamos a pasar entre Tucson o Hermosillo. ¿Y qué va a haber tus negocios? ¿Yo? No, pues claro que no. Ella me dice que si me consigo un buen capataz me puedo desprender del rancho. ¿Cómo la ve? Pues, ¿cómo quieres que la vea? Yo siento como que la muchacha te queda grande. Ay, papá. Pues usted siempre me dijo que caballo grande aunque no ande. Pero no para esto, mijo. Entonces, ¿me da su bendición? Pues qué remedio. Gracias, papá. Así que para mañana esta hora ya vas a ser la prometida de Pedro Rodríguez. Vaya apellido para mi hijo. Sí, hazme el favor. Los sacrificios que tiene que hacer una para buscarse un bienestar. ¿Tú crees que Pedro llega a pensar que es su hijo? Ay, obviamente que sí, chiquito. ¿No te digo que ya hasta me dijo que quiere tener harta prole el muy naco? Ve las palabritas. No le veo la gracia, Y menos pensar que se está acostando contigo. Y ahora resulta que te vas a poner celoso. Ay, no inventes. Mariana, es que la verdad no sé si todo esto vale la pena. Bueno, ¿no te digo que se acaba de gastar 3 millones de pesos en la expo ganadera? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No asegura que te vaya a dar un solo centavo si te divorcias de él? Mira, si le dio 3 millones de pesos a las vacas, mínimo el doble me da a mí. No sé, ojalá que te toque algo. ¿Ves? Tú también eres un canalla. Tú me metiste en este juego, Mariana. Mira, Carlitos, es la única alternativa que tenemos. No nos queda de otra. ¿Qué va a pensar tu familia de mí? Ay, como si te importara tanto. Uno tiene su orgullo. ¿Qué va a pensar mi familia de ti? Pues lo mismo de siempre. Es más, hasta lástima te tienen. Piensa que Pedrito te desbancó. Tengo dignidad, Mi amor, de eso no te preocupes. Yo me voy a Hermosillo con el rancherito. Me divorcio, le saco la billetiza. Y luego regreso a México. Y tú y yo tan juntos y felices como siempre. Estás loquísima. No, mi amor, no estoy loquísima. Es la única manera. Además, lo hago por ti, por mí y por el bien de nuestro hijo. Buenas tardes, Pedro. ¿Pero qué le pasa? Parece león enjaulado. Nada, nada. Pedro, mira lo que conseguí. Estos folletos con maquinaria agrícola y me dan precios. Mira, no tengo tiempo para esas babosadas ahorita. Pero es que... Oye, oye, ¿qué le pasa a este loco, No sé, está muy nervioso. A ver, espérame, déjame ver. Ya está todo listo, Mariana. ¿Y tu padre está de acuerdo? Pues aunque no esté de acuerdo, nada más falta fijar la fecha. Oye, oye, espérate, espérate. ¿De qué están hablando? Si se puede saber. ¿De qué? De nuestra boda, primo. Uy. Que nos casamos, hermano. ¿Se casan? ¡Uy! Hasta que hay boda en esta casa, Marianita, hasta que hiciste algo por la familia. ¿Qué? ¿No nos felicitas, Angélica? Claro, Pedro. ¿Y a mi hermanita no vas a felicitar? Pues, ¿qué te hice? Felicidades, Mariana. Oye, ¿y mi mamá ya lo sabe? Sí, hija, me lo acaba de decir tu tío Domingo. Está súper contenta, mamá. Claro que sí, mi reina. Felicidades. ¿Y ustedes, tíos, no se alegran? Bueno, pues, ¿por qué no hacemos un fiestón para festejar? ¿Por qué nos esperan, mijo? Y... No, papá, ya le dije que no me puedo esperar. No, 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 yo te ayudo, primo. Bien. Tía, ¿me presta su casa para una fiesta? Por supuesto, hijo, y esta es tu casa. ¿Qué, va a haber fiesta? ¡Me caso, Pipián, me caso! ¡Ay, amor! Felicidades, niña Angélica. No, me caso con Mariana. Ay, hijo. Pues, ¿qué pasó con su novio, el Simpatías?
¿Sabes qué? Mejor llévame de shopping, ¿no? Sí, yo también voy. Hay un traje padrísimo para la boda. Hija, no te vayas. Hay que ver lo del vestido. Mira, hay que ver la revista. Creo que vas a necesitar un tequilita, viejo. ¿Se puede pasar? Claro que sí, tío. ¿Por qué llorabas, mijita? No lloro, tío. Es que se me ha metido el rímel en los ojos. A mí no me puedes engañar. Tú estabas llorando. Y yo me imagino por qué. Pedro y Mariana, ¿verdad? No. Dime la verdad. ¿Tú estás enamorada de Pedro? Ay, tío. Ya lo sabía, mijita. Hasta yo me había hecho las ilusiones de que tú y Pedro... Pero, pues, se nos adelantó tu hermana. Tío, Mariana es muy buena. No es la clase de mujer que yo hubiera querido para mi hijo. Me hubiera gustado mucho más alguien como tú. Creo que van a ser muy infelices. Yo no creo eso, tío. Yo creo que ellos son muy buena pareja y que van a ser muy felices. Bueno, pero lo bueno es que todavía no se casan. ¿Piensa usted oponerse? No, sería peor. Si me opongo, se va a encaprichar. Pero quién sabe, a veces el plato a la boca se cae la sopa. Y pues ya encargado el ratón, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Me lleva Dios al cielo. ¿Todavía no termina? Ya merito, pero es que estas malditas ropas no me dejan trabajar. Oiga, ¿hace cuánto tiempo que su patrón no boleaba esas botas? Pues yo creo que desde que los compró. Ay, no es posible. Pues sí, ¿cómo no? Bueno, allá en el rancho como pues no tenemos que andar tan catrines y además pues no hay boleros, pues llega uno a acostumbrarse. Dese prisa porque ya están llegando los invitados y tenemos que recibirlos. Ah, hijo, ¿y por qué tengo que recibir gente que ni conozco? Además, me quitaron mi ropa y me pusieron esta porquería, que parezco más que en leche. Ay, pero si se ve usted muy guapo, está muy elegante. ¿Usted cree? Ándele, apúrele, porque ya le tiene que dar esos zapatos a su patrón. Con el genio que tiene el viejo, patada segura. Ay, qué exagerado. No, exagerado, ¿usted por qué no lo conoce? Cuando está de buenas, es arroz con leche, pero cuando se enoja da cada patada que ni las mulas. Ay. Y además tiene unos días que tiene un genio que para qué le cuento. Y ya, tío, parece que está enojado todo el tiempo. ¿Sí? Maldita sea, pues yo no sé qué estoy haciendo aquí. Si ahí en el rancho, en las fiestas, se viste uno de gente decente. Listo, ya está. ¿Ya estuvo? Sí. ¿Ahora sigue? Carambas. El fajín. ¿El qué? ¿Se lo pongo aquí? No, hombre, pues el que nace gordo, aunque lo fajen. No, no es para eso, tío, es para que se vea bien el traje. ¿Ah, sí? Permítame. No, pues tú espérese. A mí ningún macho me faja. Si acaso mi vieja. Pues algo, mire usted. No hay problema. Ah, voy. Bueno. ¿Se lo sabe abrochar? Pues yo creo que sí. Ahí tú. Ahí está. Venga de ahí. Ahora el saco. Ya para saco. Terminar. Dínele, maestro. Para que lo vean las chavas, tío. ¿Eh? Para que lo vean todas las chavas. ¿No parezco pingüino? No. Los calcetines, tío. Nada más. ¿Qué tiene? Se pone estos negros para que se... No, a mí con los calcetines negros me sudan las patas. Ay, ¿con los blancos no? No. No, no, tío, y póngaselos. No, pues voy a parecer, miren nomás, como medias de exótica, hombre. Bueno, los zapatitos sí, ¿no? No, peor, voy a parecer bailarín. No, no, ¿dónde están mis botas? Aquí están las botas, patrón.
Quedaron como nuevecitas, patroncito. ¿Cómo serás, pasguato, Pitián? Estas son las botas de mi hijo Pedro. ¿Dónde están las mías? ¡Mis botas, hombre! Ahí están mis botas. Sí. Ayúdame a ponérmelas. ¿Se va a poner eso, tío? ¡Claro! Pero va a anunciar el matrimonio, tío. No va allá afuera. Pero lo voy a anunciar con la boca, no con las patas. Por eso, lo van a estar viendo. Toda la gente lo va a estar viendo. No se ponga eso, tío. Me importa puro violín lo que piense la gente que me vea. ¿Y a ustedes qué lo vistieron? Miren nomás. ¿Por qué quiere, patrón? Dicen que necesito estar presenciable. No, es presentable. Es lo mismo, lo que cambia es la tonada. Además, como usted es leído y escribido, yo no, pues. No necesita hacerlo. Pues para andar cuidando las vacas ahí en el potrero, ¿para qué necesita ser leído y escribido? ¿Se puede? Pásale, mijita. Quiero pedirle un favor, que cierre los ojos. No, así le dijeron a tu mamá, ya ves, ahora ustedes son tres. Tío, por favor, cierre los ojos. ¿Pues qué, vamos a romper piñatas? No, es una sorpresa. Ah, está bueno. ¿Ya puedo abrirlos? Sí, tío. ¡Ay, hijo, vieja, pero qué guapa estás! Guapa, mi vida. No es para tanto. ¿Cómo no? Qué barbaridad, mira nomás. ¿Es verdad que sí, tío? Bueno, yo creo que ya es hora de irnos a la sala, ¿eh? Se hace tarde. ¿Yo la acompaño, tía? ¿Y usted se va conmigo? Claro. ¡Épale! ¿Qué? Pues, ¿cómo que? ¿Está usted enseñando el pellejo desde el pescuezo hasta donde si tuviera rabo se le vería? Pero si esa es la moda, tío. No, pues que mi vieja no esté a la moda. Tío, todas las mujeres van a andar así en la sala, güey. Te dije que no le iba a gustar. No, si de gustarme sí me gusta. Lo que no me gusta es que la miren todos los demás. Bueno, pero ya estaría de Dios. A ver, váyanse ustedes por ahí. Tú conmigo. ¿Y usted qué ve? Váyase adelante para abrir paso. No. ¿A qué será la fiestecita, Mari? Pues, es una sorpresita, al rato van a ver. Damos una adelantadita, ¿no? No, como ansias, mi reina. Mejor entrele a los canapés, que están re buenos. Canapés, Pedrito, canapés. Pues a esos, hombre, entrele. Margarita, ¿dónde andas, mi alma? Gracias, no se hubieran molestado. Y yo que me quejaba. Mire, mi alma, todavía no empieza la fiesta y hasta regalos me trajeron. Uy, si será bruto. Si no son para usted, son para guardarlos. ¿Para guardarlos? ¿Para qué? Mejor los uso, a lo mejor así le cuadro más a usted, mi alma. Ay, ¿cómo pasa usted a creer? Pero traiga para acá y dice prisa que tiene que ir a servir los drinks. ¿Los qué? Los drinks. Pues si yo no sé manejar. El chupe, hombre. El chupe. ¡Ah! El pisto. El pisto. Ya decía yo que era demasiado bueno para ser el Distrito Federal. Ay. ¡Ándale, dice el pisto! No, está bien, hombre, está bien. Hola. Sí, estoy muy contenta, de veras. No, ¿sí? Yo conocí al gato con botas, pero no es Martín con botas. Sí, yo creo que sí les gustan mis botas porque se fijan. Más es que dice, tío. Primo, ven para acá, por favor. ¿Qué pasó, prima? Mira, te quiero presentar aquí a la señora Asunción, el señor Rigoberto. Mi esposa. Mucho gusto. Encantado, a sus órdenes. Qué modales. Qué modales. Ay, prima, estos amigos se sienten pavorreales y no llegan ni a guajolotes. Ay, por Dios, Domingo, Prudencia. Prudencia es mi prima, la de Guadalajara. ¿Otra? Mejor vamos a sentarnos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, monada? Ay, joven Carlos. ¿Qué pasó? ¿Me puse tan feo? ¿En un mes nada más? A ver. No, es que... Te dije, Carlos, no debimos haber venido. ¿Por qué no?
Estás haciendo la casa de mi cuate. Le guste, ¿no?, al rancherito ese. ¿O no? Claro. Es que... ¿sabes qué? Yo no quiero estar en el ojo del huracán. Ahí nos vemos. Ay. A ver si en esta fiestecita nos sirven la champaña en copitas de cristal, porque el plástico pega muy duro. Hombre, la cosa es bien sencilla. Mire, sube hasta el potro, ¿no? Lo primero que debe agarrarse de acá y aprieta las piernas, porque eso sí, si no aprieta... Pedrito, vente, ahorita nos vemos, ¿eh? ¿Y ahora qué trae chaparra, hombre? A ver, mosca en leche. Dos cubas, ándale. Pero qué bruto es ese viejo. ¿A quién se le ocurre ponerse smoking con botas? Ay. Dicen que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Qué bajo ha caído Mariana, ¿eh? Ándale. ¡Apúrate! Oye, ¿y cuándo vamos de nuevo al zapateado ese, eh? ¿Al del otro día? Sí. ¿Qué, te gustó? Sí. ¿Pero qué te gustó? ¿Te gustó el bailarín, la música o el grupo que te, lo que te gustó? Todo. ¿Todo? Por acá, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, eh? Sabes ser la moda, ¿no? Y es que hasta la incondicional cayó con el temerario. Uf, qué oso. Oye, esto ya parece penitencia. Parece que a Mariana ya se le pegó la onda norteña. Sí. Anda un poco norteada, pero yo le voy a dar una orientadita. Dame un besito, ¿ok? Que estén tus invitados. Ay, 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 vente, que esto se va a poner re bueno. ¡Ándale! ¡Ahora es cuando, Chile Verde! ¡Dar sabor al caldo! ¡Oh! ¡Todos mis amigos, vengo a ver! ¡Ahora sí se va a poner bueno esto! ¡Véngase, vieja, vamos a bailar! ¡Mi pueblo querido! Con todas las cosas de la capital. Allá por el si Mahoma no va al Cerro de la Silla, el Cerro de la Silla viene hacia nosotros. ¿Qué te parece? ¿Vamos a bailar, no? ¿No que te gustó? Sí. Vamos, afuera, bueno. Los toros, los juegos, y llevar al brazo a una linda mujer. Nos gusta mirarnos muy bien a los ojos, porque no tenemos nada que ocultar. Estamos con cosas, somos muy derechos. Hay que ser consciente y saberse ubicar. Para que dar brincos si el suelo es parejo, para que dar vueltas y al mismo lugar. Más vale que tengas un pájaro en mano, ¿eh? Pingüino. Que miran un ciento en el aire volar. Honrades prestigio y honor mucho tengo, mi padre y mi madre de herencia me dio. No temo a la muerte, confío en el destino. Salud. De que salud, se haga hombre. Todo es voluntad de Dios. Manitos, me el paro que es para Carlos. Si nos va a armar una, por favor, entretene a Pedro, please. Okay. Para que dar brincos y el suelo es parejo. Para que dar vueltas y al mismo lugar. Más vale que tengas un pájaro en mano. Que miran un ciento en el aire. Si Verde volar. Está así, ¿qué será cuando madure? Prestigio y honor mucho tengo. Mi padre y mi madre de herencia me dio. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Eres idiota o qué? En primer lugar, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo, acompáñame a tu cuarto. ¿Estás loco? Vete en cuanto antes. Yo no voy de aquí hasta que no hable contigo, Mariana. Comprende, no podemos arriesgarnos. Lávanse en unos días. Y cualquier descuido puede arruinarlo todo. Así que mejor, ándale, dime que quieres rápido. Tengo que ir con Pedro, no voy a ser que vaya a sospechar. ¡Viva el amor! Dejé mis puros allá abajo. Voy por ellos, vieja. Ahorita vengo. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bien, bien, tranquilo todo, ¿no?
Mariana, es que ya no puedo. Ya no puedo soportarlo. Te amo. Y estoy dispuesto a luchar por ti y por mi hijo. Amor, la única manera en la que puedes luchar ahorita es hacer de tripas corazón. Acuérdate, ojos que no ven, corazón que no siente. Mejor vete y así ni te enteras. Yo no sé en qué momento acepté tu plan. Pero mira, déjame demostrarte que puedo ser un hombre. No necesito ni a tu primo, ni a mi tío, ni a nadie que venga a solucionarme mis problemas. Por favor, Mariana. Dame chance, mira. Te voy a demostrar que yo puedo solo. Ay, lo dices porque estás borracho. ¿Sabes qué? Acuérdate el dinero de Pedrito. Y así vas a ver cómo hasta los celos se te quitan. No, no son celos, ni estoy borracho. Es pura dignidad. Por favor, recapacita. Todavía es tiempo de parar esta locura. Además, voy a luchar, voy a trabajar. Ni tú, ni Pedro, ni yo nos merecemos esta canallada. Ay, mi amor, no me vengas con esto ahorita, por favor, ¿sí? Acuérdate de lo que vamos a sacar. Y así le vas a encontrar sentido a todo esto, ¿sí? Chao. Voy antes de que me busquen. Quédate aquí un ratito, ¿eh? Porque si no, nos van a ver salir juntos. Se hizo la luz. Ahí en el norte se baila pegadito, dándole vueltas a nuestro gran amor, llevando el ritmo y juntando el cachetito al son norteño que son del acordeón. Ponte Morelos, la China y Cadereyta. Estoy hablando del mero Nuevo León. ¡Ay, gorda! ¡No se me ríen! ¡Que ya llegó su pipián! A zapatearle le sobra corazón. Órale, primo, a darle duro al taconazo. Que suene fuerte de puntita y de talón. Por la cintura rodéyele con el brazo. Y poco a poco que venga el apretón. Oye, qué folclore que está tu fiesta, ¿eh? ¿Verdad que sí? Estoy pensando en organizar una con tambora. ¿Qué me recomiendas, eh? ¿Dónde los conseguiste? Mira, todo es cuestión de imaginación. Créame que lo siento de un domingo. Por eso es que me atreví a venir aquí. Lo sé, muchacho. Lo sé. Ahora está en tu mano el evitar que esta canallada se consuma. Mira, yo siempre he dicho que cuesta el mismo trabajo enamorarse de un pobre que de un rico. Igual lloras en bicicleta que en Mercedes, ¿no? Ah, claro. Ahora entiendo por qué terminaste a Carlos. Claro, como dice la canción, prometes y prometes y luego me prometes y nada. Oye, por favor, con eso de que se hace rico y yo nada más no veo claro. Ay, así no hay manera, ¿eh? Van a ver las sorpresitas que les tengo preparado. Ni se imaginen. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué me hizo venir? La fiesta está re buena. Siéntate, Pedro. Tenemos que hablar. No como padre e hijo. Ni siquiera de hombre a hombre. Sino como amigos. Pues es lo que hemos sido siempre, ¿que no? Sí. Siempre seremos amigos. Tómate esa copa. La vas a necesitar. Pues usted dirá. La cigüeña, dejando a gente de noble corazón. Órale, vatos, a darle duro al baile. Que suene.
Y a mí, la verdad... Señoras y señores, ¿os molesto con un minuto de su atención? Quiero hacer partícipe a todos ustedes de mi compromiso matrimonial con la madre de mi hijo, el cual estamos esperando, la señorita Mariana de la Fuente Rodríguez. Muchas gracias por haber venido. Hijo. Ay, Mari, ¿qué hacemos primero? ¿El baby shower o la despedida de soltera? Felicidades. No es posible. No lo entiendo. No. No puede ser. Pedro. Permítame felicitarlo, patrón. ¿Tú, Vivian? No sabe el gusto que me da que haya encontrado la horma de su zapato. Luego le voy a traer un cuento para los gallos. ¿O quiere que le traiga unos zapatos nuevos? ¿Para qué? Pues para que tenga algo que estrenar. Hasta que me desquite, pelado. No sabes cómo me apena todo esto que ha pasado hoy. No puedo creer que te hayan hecho lo que te hicieron, mi propia hermana. Y me la menciones porque soy capaz de matarla. No, Pedro, no vayas a hacer ninguna tontería. Ojalá puedas perdonarnos. Pues igual, mi papá tenía razón. Cuando un hombre pierde a una mujer, no sabe lo que hay. Los cachorros se tardan 15 días en abrir los ojos. Y mi hijo se tardó una bola de años. Bueno, ya los abrió, ¿no, viejo? Pues sí, los golpes hacen jinetes, ni hablar. ¿Se puede, tío? Sí, mijo, pásale, ¿qué se te ofrece? Bueno, yo quiero pedirle un favor. ¿Tú dirás? Quiero irme con usted al rancho. ¿Lo viste, vieja? ¿Y qué quieres ir a hacer al rancho? A trabajar. El rancho no es para los licenciaditos, ¿eh? Allá la briega se pone buena. No, yo lo sé, tío. Yo lo sé. Quiero irme a trabajar. Quiero pagarle el dinero que pagó por la casa. Mi madre me platicó. Le estoy muy agradecido, pero yo quiero ganarme el dinero para pagárselo. Yo no quiero ser gorrón. Lo que pasa es que toda mi vida le he pedido el dinero a mi mamá y no me importa si lo tiene o no. Y ya quiero trabajar. Lléveme, tío, por favor. ¿Estás seguro, mijo? Sí, tío, estoy muy seguro. Tía, en serio, me quiero ir. Está bueno. Vaya a arreglar sus triques, ándele. ¿Es en serio? ¿Sí me lleva? Sí, véngase con nosotros. ¿Sí me lleva, tío? Tío, venga esa mano. Gracias, tío. Voy por mis maletas, las hago rapidísimo y aviso y todo. Me voy con ustedes. ¡Me voy al rancho, bien! Apúrate, Pipián, que nos va a dejar el avión. Sí, patroncito. ¿Y ahora tú qué traes? ¿Qué traes? ¡Me voy con ustedes al rancho, primo! ¡Me voy con ustedes! ¿Qué? Me voy a trabajar con ustedes al rancho. Ya hablé con el tío y me dijo que sí. ¿Va a trabajar, patroncito? Así es, Pipián. Pues empiece. Bienvenido a la friega, primo. ¿Qué dirán tus tíos? No te preocupes, mamá, ellos saben entender. Pues ahora sí, prima. Domingo, no quisiera darte la cara. Me siento tan avergonzada. No te apures, prima. Aquí no ha pasado nada. Qué bueno eres, Domingo. Ay, ojalá todavía sea tiempo que mi hijo aprenda a ser como tú. No te preocupes.
De eso me encargo yo. El muchacho tiene buen corazón. Nada más es cosa de enseñarlo a trabajar. Y de eso se va a encargar mi hijo Pedro. ¿Verdad, mijo? Esté tranquila, tía. Julián es para mí como un hermano. Hombre, ¿y por qué no se van con nosotros? Tiene razón mi vieja. A ustedes les caería muy bien una temporadita en el rancho. De ninguna manera, Domingo. Esta es mi casa. Y voy a poner orden. Mariana necesita aprender a ganarse la vida. Sobre todo ahora que va a ser... Pero no te preocupes. Otro día por allá les caigo nomás que se arregle ese asunto. Ya sabes, Angélica, allá en Hermosillo tienes tu rancho. ¿Verdad, Pedro? ¿Eh? Bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Sí. Vámonos, vieja. Mamá. Mamá, quiero que estés tranquila, ¿eh? No te preocupes por mí, voy a estar muy bien. Y por la casa tampoco. Voy a trabajar bien duro con el tío allá en el rancho. No llores, mamá. Te voy a extrañar mucho. Aprende todo lo que te enseñe tu tío. No llores, ¿eh? Bueno, vámonos, porque esto va a ser pura lloradera, hombre. Yo los llevo, tío. Gracias. Nos voy a encaminar. Vamos. Buenas tardes, don Pipián. Buenas tardes, niña Mariana. Ya sabe, cuando quiera esta es su casa. Me da gusto venir, pero más cuando me voy. Incluso la puedo llevar a montar. O a comerse unas coyotitas recién hechas, ¿qué dice? Mire, si después de Cautitlán, todo México es bonito. Del mero norte al distrito he venido, a todos mis amigos vine a visitar. Aunque no comparo a mi pueblo querido con todas las cosas de la capital. Allá por el norte somos muy sinceros, gente de abolengo que sabe querer. Nos gustan los gallos, los toros, los juegos y llevar al brazo a una linda mujer. Nos gusta mirarnos muy bien a los ojos porque no tenemos nada que ocultar. No andamos con cosas, somos muy derechos. Hay que ser consciente y saberse ubicar. Para quedar brincos si el suelo es parejo, para quedar vueltas si al mismo lugar, más vale que tengas un pájaro en mano que mirar un ciento en el aire volar. Honra de prestigio y honor mucho tengo, mi padre y mi madre de herencia me dio. La muerte, confío en el destino, de que se haga todo es voluntad de Dios. Así es como somos allá por el norte, somos muy sinceros, de gran corazón.